¡Hey! ¿Qué hubo, raza? Aquí anda su compa el de la Tacoma con otro nuevo videíto. El día de hoy ya estamos listos para recorrer estas calles. Nos encontramos en el área del Cajón, aquí en San Diego, California. Espero nos puedan acompañar en el video, raza. ¡Vamos a darle! Traemos un poquito de neblina aquí, miren. Por eso no se mira muy bien en el parabrisas, pero ya salió lo primero, mi gente. Vamos a ver. Ya salió lo primero, miren. Vamos a ver qué está dentro del tambito. Bien, miren, está agarrado. Miren acá arriba lo que tiene. Trae para conectarle micrófonos, guitarra. Trae todo el show. Acá atrás se le conecta. Muy bien. ¿Y qué? No lo vamos a llevar. Vamos a ver qué más hay aquí. ¡Qué húbole! Ahí está. Pues ahí está, mi gente. Ya salió lo primero. Vamos a seguirle dando. Nos recibió en esta área. Ojalá y sirva ese aparatito que nos acabamos de encontrar. Mira, solo vino. Ahí hay algo, mira. Te vamos a darnos la vuelta y vamos por él. ¡Ay! ¡Ya, ya, mi solo vino! Miren. Ahí está. Vamos a mirarlo. Ojalá esté limpiecito. Muy bien, raza. Ahí está, miren. No lo quiero extender ahorita. Al ratito lo vamos a extender a ver cómo viene. Pero viene cerradito todavía. Al parecer está nuevo. Y aquí a lo que miro, se mira limpiecito, miren. Otro limón para el caldo. Ahí se va a ir el trapo. Bueno, muy bien. Un tapetito. Vámonos, raza. ¡Fuga! Muy bien, mi solo vino. Esta mañana pinta muy bien, mi niño. Miren, mi gente. Ahí salen otras cositas, unos libros, unas chacharitas. Vamos a ver. Ojalá y pudiéramos rescatar algo de aquí. Miren, este al parecer tiene algo aquí adentro. Puros cassettes. Nos la llevamos. Véngase. Esta cajita nos la vamos a llevar completa. Vamos a ponerla aquí. Miren, una vez más vienen los cassettes. Vienen un cuadrito, vienen unos libros. Miren, esto es lo que me gusta mucho. Vienen varias cositas. Bueno, vamos a ver qué más hay. Excelente, raza. Miren, unas botitas. Aquí está la otra. Bien. Y miren nada más el trajezón que me acaba de salir aquí. Completito. Y viene con todo y sus botas. Yo pensé para qué serán estas botas, pero pues ya miré que vienen junto con el traje. ¡Qué vale! Ahí nomás, mi gente. Vamos a ponerlo aquí dentro del canastito junto con sus botas. Muy bien. ¡Fuga! ¡Vámonos, raza! Mira, mi solo vino. Vamos a ver la aspiradora. Miren, si se acuerdan, aquí era donde estaba una trailer que un día miré que estaba en venta. Me la ganaron. Ya después, al día siguiente, hablé y no estaba. ¿Cómo la ven? Muy bien, ¿no? Vámonos. Te vas con el de la Tacoma. Ahí está, raza. Mira nomás, mi solo vino. Vamos a ver esa escalerita. Ojalá y esté buena. Mire nada más. Nice. Ahí está, mi raza. Completita, miren. Para que pongan su pintura aquí. ¿Cómo la ven? Está muy bien, ¿no? No la vamos a llevar, mi gente. Se va el escalerón. Vamos a treparlo. Vamos para arriba. Pues gracias a Dios nos está yendo muy bien, mi gente. Vamos empezando, pero empezamos con todo. Han salido cositas muy bien. Esta escalerita está al centavo. Un poco manchadita porque la trabajaron, pero de ahí en fuera se mira muy bien. Así que, vámonos. Aquí parece que hay algo, miren, mi gente. ¡Miren nada más! Al parecer es una sillita. Déjenme checar. Que como un loco estoy de ti. Y que esté completita, raza. No, pues, ojalá, ¿no? Vamos a mirarla, a ver qué rollo. Chulada, miren. Ahí está la sillita. Totalmente completa, mi gente. Limpiecita. Así de que va para Rivera. Va para arriba. Vamos a ver qué más hay aquí adentro.
¡Ándele! Otra silla, raza. Miren nada más. Ahí está la otra. Le falta una limpiada. Esta sí viene un poquito más sucia nada más, pero igual viene completita. Así que nos la vamos a llevar. Le quitamos este de aquí y le pegamos una lavada, raza. Otra sillita. Ya salieron dos. Ahí está. Dos sillitas completitas, una más limpia que otra, pero pues las dos al parecer están muy bien, mi gente, ¿no? Nos las vamos a llevar, les vamos a dar una limpiada y van para el SWAT Meet. ¡Qué húbole! A ver, tiene nomás una granjita, mi raza. Miren, ahí está su puerta. Muy bien. Nice. Miren. ¡Excelente! Véngase, vamos a ponerlo aquí. ¡Vámonos! Miren nada más, mi gente, la vitrinona que hay aquí. ¿Ustedes qué creen, raza? ¿Que le falte la pieza de abajo? Yo las he mirado, pero las he mirado como que van sentadas en algo. No sé si esta también la lleve, pero la verdad que está muy bonita la vitrina, miren. Ahí está. Aquí están sus vidrios. Al parecer van dos y dos. Dos abajo, dos en medio. Entra ahí su foquito. Está bien la mera verdad, pero como les digo, no sé si va otro mueble abajo. No sé si nada más va así. Así de que yo pienso que se va a quedar, raza. Vámonos. Voy pasando por aquí, raza, y me encuentro varias cositas adentro de este contenedor. Ahorita voy a checar a ver si me dan quebrada de agarrar algo. Vamos a ver, aquí hay unos tenisitos, miren. Unos tenisitos Adidas. Un baúl de aquel lado. Allá está la señora, pero está hablando por teléfono. Ahorita le voy a preguntar, unos cuadritos, miren. Bien, ahí hay otros cuadros. Can I take it? Oh, thank you. Pues bueno, mi gente, nos acaban de dar luz verde de agarrar estos tenisitos. Quiero que los chequen, unos Adidas para jugar béisbol. Están enteritos, un poco sucios, como que los han de haber usado, no sé, dos, tres veces, porque la verdad que están completitos, mi gente. Estos se van a ir, les pegamos una limpiadita y van para el SWAT Meet. Vamos a ponerlos de este lado y quiero checar otras cosas que están acá, como este cuadrito, miren. Está excelente. Pero lo que quería checar desde hace rato era lo que hay en este baúl. Miren nada más, raza. Chéquense nada más lo que nos acabamos de encontrar aquí. Voy a bajar este baúl porque me lo quiero llevar. La verdad que está muy bien. Es de los militares. Es de pura lámina. Le sirven bien sus cierres, miren. La neta, raza, este está súper bien. Pero aquí adentro todavía vienen unas cositas que quiero que chequen. Miren nada más, raza. Un cuadrito. Damn. Miren. Está súper bien. Ok. Miren, un piteado. Oh, pero esta fue la que me sorprendió. Miren, raza. Una pistolona para los clavos. Quién sabe si sirva o no. Falta conectarla nada más a la, al compresor. Pero viene completa, miren. Nice. Este se va a ir así como viene. Pero independientemente de la pistola que trae dentro, la verdad que con el baúl me doy por bien servido, raza. Déjenme hacerle un espacio para subirlo. Aquí la vamos a poner. Me siento bien contento, la neta, porque salió este baúl. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Vamos a ver qué más cositas hay por aquí. Otro cuadro. Una familia de pura madera, miren, en la parte de adentro. Vámonos. Pues bueno, mi gente, esto fue lo último que salió de aquí. La verdad que bien cuajado con las cositas estas que salieron. Vamos a seguir dando el recorrido, mi raza. ¡Fuga! Un tanquecito de gas. Cómo me gustan encontrarme esos tanquecitos, la verdad. Aquí lo sacaron. Ok, vamos a verlo. La razón por la que me gusta mucho encontrarme estos tanquecitos, raza,
Es porque en el Swatmeet se venden bien rápido. Ahí está, miren. ¡Qué ole! Déjenme ponerlo acá. Experimenté otra área. Ahorita ya me voy a cambiar. Ya mero terminamos de recorrer este lado. Aquí se va a ir la minita. Así de que le voy a seguir dando. Yo pienso otros recorridos y nos cambiamos de área. Un perrito de peluche que se encontró en el camino. Lo acompaña a todas partes y se llama Solo Vino. Miren nada más. Una televisioncita. Vamos a ver. Bueno, pues vamos a checar la tele. Ojalá ahí sirva, ojalá ahí esté completa. Mínimo, trae su cable y esa es ganancia. Hay unas que ni siquiera el cable traen para poderla escalar. Miren nomás. Miren nada más. Vamos a darle la vuelta. ¡Ey! Limpiecita, mi gente. Limpiecita. Miren, no está quebrada. Esa ya es ganancia, ¿no? Su bocina está completa en la parte de abajo. Una Sony, ¿cómo la ven? Nos la vamos a llevar, la vamos a calar. Ojalá y sirva, mi gente, por lo pronto. Hay que treparla. Aquí se va a ir. Pues bueno, mi gente, ya nos cambiamos de área. Esta área nos recibió muy bien. Nos recibió con una televisión zona. Allá se miran unas sillas, miren. Vamos a caminarle. Aquí está en una sillita, miren. Y me acabo de deshacer de una mesa que ocupaba sus sillas. Completita, raza. Completitas. Ok, déjenme mover la camioneta para subirlas. ¡Chao! Pues ok, va una. La vamos a poner aquí. Y la otra, pues igual. Completa. Otra. Muy bien. Ahí está. Bueno, pues se van a ir estas tres sillitas. Les digo que ya vendí la mesa. Y andaba buscando tres sillas para completar un comedorcito. Pero ya salieron. No las vamos a llevar. Al ratito sale otra mesa y ahí la completamos. ¿Qué no, mi gente, o qué? ¿O cómo la ven ustedes? Y la última. Ahí está, raza. Ahí quedaron las sillitas. La verdad que muy buenas sillas. Como les digo, están macizas. Están completas todavía. Las voy a amarrar y le seguimos dando, mi gente. Oh, three men. Those are acetylene tanks, too, for welding. Yeah, these ones here. Okay. But they need a new valve for them to fill it. Yeah, yeah. Okay, sir. Thank you. Whatever you want, everything there. Thank you so much. Yeah, no problem. Bueno, mi gente, pues aquí salieron esos tanquecitos. Les faltan sus manómetros y sus mangueras, pero yo pienso que los tanquecitos están bien que se vayan. Alguien que los necesite los puede volver a llenar para soldar con ellos o cualquier cosa. Así de que, por lo pronto, estos me gustaron. Se van. Déjenme treparlos. Pues yo ya eché este. Y eché este también. Yo pienso que nada más me voy a llevar dos. Aquí quedan otros dos y quedan otros tanquecitos. La mera verdad, yo pienso que con esos dos yo me voy por bien servido. Ahí sí pasa alguien por aquí. Como les he dicho, no soy el único que pasa. Pasa más gente buscando cosas. Pues hay que se lleven esos dos. Estos no sé la verdad para qué sean. Me dan ganas de llevarme nada más uno. Este se mira más completo, miren. Vámonos. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Una banquita para dos personas, ¿eh? Se mira bonita. Se mira que está completa. Pero vamos a ver ahorita que la abramos. Ahí está, raza. Miren nada más, qué chulada de sillita, miren. ¿Cómo la ven? Completita. Nada rota, nada quebrado. Blancos, bien blancos los tubitos todavía, nuevecitos. Aquí donde se sienta bien duro. Otro limón para el caldo, mi gente. Bien bendecido, la mera verdad. Qué gusto me da encontrarme cositas así como esta, raza, al chile. La verdad que lo que ya necesito es pegarle una buena acomodada a todo. Y yo pienso que voy a tener que frenar ahorita. Por lo pronto, ahí se va a ir. Vámonos. Otro limón para el caldo. ¿Cómo la ven, mi gente? Ahí la llevamos, nos cambiamos de lugar y la verdad que esta área nos está recibiendo muy bien. Han salido cosas muy buenas en estos callejones. Miren, ahí hay unas cositas, miren. Vamos a ver qué hay aquí, mi gente. Se mira una que otra cosa interesante. A ver, unos cassettes. Miren nomás. Este también. Miren. Se mira que están bien viejitos, raza. Y aquí está otro, miren.
Por lo pronto aquí se van a ir. Acá estaba escondido otro Tasmania, miren. Damn, también, Vamos a ponerlos aquí. Y esta cajita, que se mira bien viejita, vamos a ver si se puede abrir. Ahí está. Más cassettes. Ok, yo pienso que me voy a llevar estos monos. Esta caja se va a ir, miren, para empezar. Algo bien con estos monitos, mi gente. Vamos a ponerlos de este lado. Ahorita voy a hacer una parada porque tengo que acomodar, pero por lo pronto, déjenme subir estas cositas. De aquí nos vamos a llevar este maletín junto con los cassettes que tiene adentro. Vamos a ponerlo aquí de este lado. La verdad que está saliendo muy bien el día de hoy. Gracias a Dios que nos está yendo muy bien. Ahí los vamos a dejar. Y pues ya esto aquí se queda. Ahí quedó, raza. ¡Vámonos! Pues bueno, mi gente, yo decidí pararme aquí para pegarle una acomodadita a todas las cosas que salieron el día de hoy. Gracias a Dios tuvimos un excelente día. Desde los callejones de Point Loma, se despide su compa, el de la tacomilla vieja. Cuídense mucho, raza. ¡Échenle ganas! ¡Ahí nos vemos!